Buenas a todos. Hola a todos. Ahora entrará Jesús y justo cuando entre Jesús, pues arrancamos todo. A ver si encontramos a Jesús para invitarlo, que he visto aquí a su mujer Monse. Bueno, Jesús. Ahora en cuanto Jesús se una al directo, que nos invite, que nos envíe solicitud. Buenas, Edu. Buena tarde, compañero. ¿Qué tal? Buenas, Rogerí. Buenas, Efren. Pedro, ¿cómo andan? ¿Qué tal estáis? Ahora tenemos a Jesús. Ahora en un momentito aparece Jesús. Buenas, compañero, ¿me Bueno. escuchas? Buenas, Jesús, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal la conexión? Que como estoy aquí en una habitación que siempre conecto con red, no sé qué tal ahí con el wifi. Está perfecta, Jesús. Yo te Sí. oigo perfecto, te veo perfecto, o sea que todo perfecto. Pues Todo mira, genial. perfecto. Era el miedo que tenía porque de verdad que siempre todo este tipo de conexiones las hago con fibra, entonces claro, sin problema. Pero utilizar, como digo, ahora el móvil estaba un poquito así con los nervios. No hay problema, no hay problema. Bueno, Jesús, si parece, arrancamos ya el directo, que ya están entrando Perfecto. aquí los diferentes compañeros, ¿vale? Muchas Primero de todo, gracias. agradecerte un montón que estéis hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un placer y para mí en persona ya lo sabes que también. Te aprecio mucho como persona y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros en el directo. Para empezar, voy a presentaros a todos un poquito a Jesús. Voy a leer brevemente su biografía, ¿vale? Para que sepáis quién es Jesús y arrancaremos con cosas muy interesantes que tenemos preparadas para la charla de hoy. Bueno, pues Jesús es un fotógrafo profesional que actualmente reside en Toledo y desde muy pequeño pues siempre ha estado muy vinculado en el mundo de la fotografía, ¿vale? Desde hace muchos años ya viaja por todo el mundo en busca de imágenes únicas capturadas en el momento adecuado y en el lugar preciso. Y ya lo estás demostrando con todos tus trabajos que siempre estás programándolos con mucho tiempo de antelación para ver dónde vas, qué vas a hacer, bueno, y ahí se ve el resultado espectacular. Y esta obsesión por tu calidad de imágenes, pues ya te ha sido recompensado con más de 80 premios internacionales, ¿vale? Entre ellos premios de National Geographic, varias medallas de oro y sobre todo los dos últimos que yo destacaría mucho, que es el Photographer of the Year del 2017 por Exxon International y candidato al Premio Nacional de Fotografía por el CEF, que ganará en este 2019. Nada, Jesús, yo creo que la gente que te quiera conocer, que entre a ver más cositas tuyas. Yo sobre todo voy a pasar de los premios y voy a destacarte como persona. Me encanta cómo eres, me encanta lo que estás aportándole a toda la gente y cómo estás trabajando para que seamos todos mucho mejores. Así que nada, agradecerte a ti y a tu mujer, que no me he olvidado de ella, ¿vale? Que sois un equipo. Agradeceros a los Exacto. dos todo el esfuerzo que estáis haciendo, Sí, ¿vale? no, a ver, en primer lugar, gracias a ti por esta invitación y bueno, para mí es todo un honor, porque en este caso, como digo, ya no fotos, bueno, sino Dani, en este caso, que es una persona, esté conmigo compartiendo esta charla. Como bien dices la introducción, bueno, al final los premios no dejan de ser un punto cara a la autoridad, ¿no? Pero él, eventualmente, bueno, es una cosa que está ahí, yo siempre lo he dicho, el tema de los premios y los concursos, que sí, crítica de material, pero muchas veces es suerte. Y para acabar tu introducción, decirle que sí, que gracias a todo esto, sabes que es aparte de tu trabajo y mi trabajo, estamos sin trabajo, porque si no, sería incapaz de realizar todo el lío que tengo aquí hoy, ¿sabes? Hay Entonces. que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí y Porque. hay que contar con ayuda, hay que contar con Sí, ayuda. Que hay que rodearse, como digo, de gente, como digo, buena y profesionales, claramente. el equipo es muy importante. Pues Jesús, si te parece, vamos a dividir la charla en dos partes, ¿vale? Yo había Perfecto. pensado dividir el directo en que nos expliques un poquito la teoría del color y esa nueva página web que has creado, ¿vale? Con todo ese nuevo concepto. Y en la segunda parte, un poquito la configuración del color en nuestras cámaras, nuestros dispositivos en general, ¿vale? Perfecto. Monitores, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, arrancamos con la primera parte.
Y nada, hemos venido a hablar del color, ¿vale? Como ponía el título del directo, y hablarnos de tu nuevo proyecto, la teoría del color.es. ¿Cuándo surge esta idea y por qué esta idea? ¿Notabas que faltaba algo? Cuéntanos un poquito. Bueno, más que una idea, es casi una obsesión. Pues mira, sí, bueno, como tú sabes, de hace años nos dedicamos, como digo, a dar talleres con fotos Spinning, bueno, pues por toda España, ¿no? Hemos hecho talleres de edición, de revelado, de todo. Y bueno, mientras preparaba los talleres y seguían como investigando para cosas nuevas a la gente, ¿no? Al final sabes que tienes que innovar. Bueno, pues, entre comillas, por casualidad, llegó un artículo de un señor americano, un fotógrafo que se llama Ted Gore, en el que este artículo hablaba pues, de unos colores, ¿vale? Que era como de unos análogos. Yo por aquel entonces ni puñetera Ni idea que idea. era eso, ¿no? Y nada, pues como siempre, pues San Google, ¿no? Te metes en Google, colores análogos, y eso te lleva a una cosa que se llama la teoría del color. ¿La teoría del color, esto qué es? Ni bajo la idea. Pues te pones a investigar, a leer cosas, y llegas, como digo, a un señor, Goethe, Goethe, ¿no? Pues de ese señor de Goethe, como digo, llegas a ver que esta es una cosa que está implícita dentro de, como digo, de las bellas artes, de la psicología del color. Entonces, al final era un montón de cositas que me iban llevando, un montón de cosas que empezaba a leer, que en mi cabeza veía, digamos, el potencial que podía tener todo eso. Y bueno, al final, ¿qué es lo que haces? Pues lo de siempre, ver cómo aplicar la teoría del color a la fotografía. Y claro, hace 4 años hacia atrás, en 2016, los resultados eran cero. Y digo cero. Y decía, me caché la mano. O sea, una cosa, según empezaba a leer, empezaba, digamos, a interpretar cosas tan chula, tan potente, ese arma tan guay que es el color para transmitir. Y bueno, que según empezabas a leer, como te digo, pues te ibas a los clásicos, y veía cómo los pintores lo han utilizado. Y eso la gente o no lo dice, como digo, para hacerlo en la fotografía, se lo tiene callado, o no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, al final fue eso, empezar, digamos, a leer, a investigar, para al final, claro, o sea, meterme de lleno en el color, digamos, querer o adorar al color hasta tal punto de decir, ostras, o sea, esto a ver de qué forma lo puedo interiorizar y expresar. No solo para mí, porque al final me gusta formar y me gusta enseñar a la gente. Entonces, claro, ¿qué tienes que hacer? Digamos, una forma de tu flujo de trabajo que sea fácil para poder comunicarse a los demás. Y es lo que he estado trabajando en estos 4 años y lo que ha dado, digamos, la salida como plataforma a la página web nueva, que es teoriadelcolor.es, donde básicamente, a ver, lo que he querido hacer un poquito es separar del Jesús fotógrafo, del Jesús viajero, sus aventuras, sus cursos, ¿no? Y sus cosas, de decir, no, no, el Jesús del color, el mundo del color, porque ahí no soy yo el de fotografía. El color es mucho más que eso. Quiero hablar, como digo, de vídeo, quiero hablar, como digo, de un montón de bellas artes, donde sea el marketing digital, cosa donde se puede aplicar la teoría del color y, bueno, que, como digo, o sea, sea un, pues como un nexo de unión, un Netflix del color, de modo que todo el mundo quiera ver algo del color o aprender algo del color, y lo meto, como digo, todo lo que tengo es gratuito, pues bueno, pues que se meta ahí y empiece, como Acuérdate. yo, a amar el color, ¿no? No es correcto. O sea, que todo esto te surge porque tú ves que a la hora de investigar sobre el color no hay nada. No hay Eso es. nada. Entonces, A como ver, siempre, tú te pones ahí a nada, buscar. Dani, documentado en el sentido de que, a ver, tú ves y buscas, como digo, hace 4 años, ahora empiezas a ver cositas, ¿no? Pero hace 4 años tú buscabas, como digo, teoría del color aplicada a la fotografía y os salieron cero, te salían los círculos cromáticos, cuatro cosas y ya está. O sea, no te ves un poquito la psicología del color, pero con todo esto venía un poquito aplicada de donde yo empecé a mamar, que eran webs de moda, webs, como digo, de arquitectura, o sea, otro tipo, Otro tipo de cinematografía, web. vídeo, donde sí se utiliza la teoría del color, pero en cuanto a la fotografía, de verdad que estaba descrito. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, yo me he dado de alta en tu web, la teoría del color.es, ¿vale? Y he visto tu vídeo introducción, que me ha encantado, me ha gustado mucho cómo lo comentas. Y comentas al principio del vídeo que la teoría del color no se trata de procesar, sino de entender cada color, en interpretar cada color y sobre todo en interiorizar cómo interpreta nuestro cerebro el color. ¿Me puedes explicar un poquito qué quieres decir con esto? Bueno, sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que sí, como tú dices, en el vídeo, y todo viene por eso, por el principio. Yo al principio, tal y como empecé, como todo el mundo, digamos, que quiere iniciarse a la teoría del color, ¿qué es lo que hace? Pues eso, en YouTube, leer libros. Yo he leído un montón de libros, ¿sabes? Y al final, como digo, te vas quedando con ideas, ¿no? Entonces, llegas a un momento en el que tú dices, venga, vale, la psicología del color, la teoría del color, empiezas a leer y dices, venga, vale, colores, y empiezas a leer en internet, que es lo primero que me he puesto, y digo, a ver, hay que entender los colores y qué transmites a ese color, digamos, en cada persona, ¿no? Entonces tú ya, por ejemplo, dices, el color verde. Si yo te pregunto a ti el color verde,
te viene a la cabeza pues hábitos saludables, ¿no? O el bienestar o la ecología, ¿no? Por decirte algo, si hay algo Como, que sí. como yo veo el monstruo de colores de mis hijos, pues más o menos lo sé. Claro. Entonces, elementalmente, eso es lo que todo el mundo hemos empezado. Yo, primero, pues cada que empezó, como digo, mamando por ahí, diciendo, vale. Pero qué pasa, que luego, según empiezas, como digo, a leer libros y te empiezas, como digo, a documentar y ver cosas, pues es en su momento, como digo, ítem, public, leí un montón de cosas que al final me llevan, digamos, a comprender cada color. Y llegas a un momento en el que ves que la teoría del color, como digo, no solo, como digo, es la gran de la armonía, sino que también, como digo, puedes jugar, pues bueno, pues digamos, con otra serie de conceptos o otra serie de valores que al final cada color se puede, digamos, mezclar o interactuar con el otro. Un ejemplo, mira, por ejemplo, el color corporativo de Fotorruano, el amarillo, ¿no? Sí. Vale, el amarillo saturado y No, vivo, no, como digo. no, 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 no nos riñan mucho, ¿eh? No nos No, riñan no, mucho. al contrario, al contrario. Mira, el amarillo es un color vivo y saturado, tal cual le tienes para que te hagas la idea en el color corporativo, ¿no? Pues es un color juvenil. Los deportivos, chulos, Ferrari, amarillo, ¿no? Los colores como de los chavales, los juguetes, amarillo. Es un color que está asociado, digamos, al optimismo y la velocidad. Por ese punto está bien cogido, perfecto. ¿Qué pasa? Que todo el mundo cuando habla de amarillo tiene que hablar de eso. No, o sea, eso es lo que vendía, digamos, en los textos de internet. ¿Qué pasa? Tú en cuanto al amarillo empiezas a ver que tiene una interacción con otros tipos de colores, por ejemplo, ese amarillo me mezcla con un verde, ya no transmite eso. Ya se asocia al malestar, a la enfermedad, el color de la hepatitis, para que te hagan la idea, ¿no? Entonces, Muy hay que bien. saber que cuando uno habla de un color amarillo, no solo es de lo que pone en internet, que luego hay mucho más, y cuando empiezas a asociar cada color con otro, es cuando te das cuenta y dices, ah, ostras, esto no solo pasa en saber qué es cada color, no. Hay que saber que esos colores, cuando los mezclas con otros, van a dar otros resultados, una calculadora, para que te hagas Correcto. la idea. Y eso es lo complicado, ese contexto, y por ello que no solo se basa en leer, que también se basa en integrizar cada color y saber cada color cómo es, cómo se mezcla y cuándo utilizarlo dependiendo de lo que voy a transmitir. Eso es, al final, el arduo proceso, digamos, de sea la cabeza. No, no, muy interesante, muy interesante. Otra de las cosas que nos ha gustado mucho, pero conociéndote ya lo tengo yo muy claro, ¿vale? Es que nos ayudarás a afianzar dentro de esta web, de estos cursos, de este blog que vas a tener de la teoría del color, que nos vas a ayudar a afianzar conceptos, de lo que has aprendido, como comentas, en estos últimos 4 años, sin dejarte nada. Que ya sabes que lo que más valoramos nosotros es la honestidad, nosotros intentamos transmitir todos nuestros valores así. Entonces, saber que te tenemos allí y que lo vas a contar todo es como una gozada, ¿sabes? Y a mí me encanta que hayas hecho esto porque es que la verdad es que es una verdadera pasada. A mí, sabes que siempre me ha gustado enseñar, siempre he venido, digamos, del mundo de la formación. Cuando era informático, tanto Monse como yo teníamos una academia de informática, entonces, como digo, lo que nos gustaba, como digo, era formar. Luego, después, digamos, cuando pasé el paso a hacer, digamos, fotografía o fotógrafo, seguimos con el tema de los talleres, tanto a nivel, pues, de cursos de formación de filtros, fotografía de nocturnas, o como digo, de procesado. Y ahora, una vez más, bueno, pues sigo en mi faceta como formador. Yo siempre digo que me encanta enseñar, no hay nada más bonito en el mundo que compartir conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, de momento es verdad que todo lo que me he propuesto en el blog de teoría del color es que sea cosas gratuitas. Básicamente, uno, para que la gente sepa de lo que estoy hablando, que la gente empiece a ver si le gusta o no, ¿vale? El tema, como digo, del color, y una vez que sean unos amantes del color, que de verdad le guste y se hagan unos locos del color como yo, ¿sabes? Pues bueno, al final, como digo, es crear una comunidad de todo esto. ¿Y de dónde te viene esto, Jesús? ¿De dónde te vienen estas ganas de ayudar a la gente? ¿Te viene de Bueno, algo en pues concreto o...? no, es verdad lo que te decía, que siempre, siempre he estado muy vinculado a la formación, como te decía. Yo estudié informática y lo primero que hicimos, claro, te hablo del año, pues 89 o 90, ¿sabes? Cuando se estaba, como digo, entonces era el MS-DOS, era el COBOL, era el de base, el WordPress, o sea, como digo, de los dinosaurios, y fue como si yo pusimos, como digo, una academia de informática, básicamente para eso, para una cosa que era novedad, sea, Muy digamos, bien. informática desde cero, pues que la gente supiese informática. Pues esto un poco, estamos en ese momento en el que el color es una cosa que sí está ahí. Hay mucho, como digo, en el mundo de la moda, de la arquitectura, hay muchas cosas que puedes leer en videografía, cinematografía, el talonaje, color grading, pero aplicado a la fotografía, de verdad yo he visto un vacío muy grande, y es la forma de intentar, lo poquito que yo he ido aprendiendo. Yo no he estudiado Bellas Artes, nada de nada, o sea, yo hablo lo que voy leyendo, lo que voy interiorizando, mi metodología en la que quiero explicar, que luego posiblemente me llegará alguien y diga, oye, esto no es así. Correcto, o sea, yo te digo lo que veo, lo que hablo y lo que me gusta. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Jesús.
Seguimos, Jesús. En el vídeo, hay una de las cosas que comentas que yo creo que es de lo que más dudas puede haber. Y a ver si nos puedes hablar del círculo cromático o Vale. rueda de color, como tú Sí, comentas. A ver vale. si nos puedes definir un poquito qué es el círculo cromático. Mira, el círculo cromático, así para que, digamos, la gente que nos esté escuchando y que no le suene, como digo, una cosa rara, ¿vale? Como si viste, es un círculo, ¿vale? Que está compuesto, o sea, está formado por la descomposición de la luz. El ojo humano, vemos, como digo, lo que es la angular división de los infrarrojos a las ultravioletas. Entonces, si todo eso lo pusiésemos en línea recta para que te hagas la idea, pues eso que tenemos ahí es un círculo cromático que va desde un color hasta otro círculo cromático. Ya, bueno, hay diferentes tipos de cromáticos y va dependiendo del tipo de la síntesis, pero para que la gente no se líe, es como una calculadora que es la que vamos a utilizar no solo para generar, como digo, armonía, digamos que es lo básico y lo primero, sino también, como digo, luego para generar contrastes o en el momento que deseamos hacer algo con los colores. Yo quiero transmitir frío o humedad, o quiero transmitir confianza, o quiero transmitir relajación. Esa es la herramienta que vamos a utilizar todas las personas que queramos trabajar con los colores para aplicar unos colores determinados en base a lo que queramos transmitir. Yo no digo en el vídeo de presentación, para mí es la. Es un. Así es muy andar por casa, ¿no? Pero sea la calculadora de los Sí. colores. Ese círculo cromático lo vamos a utilizar para decir, oye, yo quiero en mi habitación pintar este. Ahí entra, digamos, un poquito la parte, digamos, complicada, y es lo que digo, que esto no se aprende en un día, que al final, digo, en mi caso, ha sido 4 años de leer muchísimo, de prueba, ensayo, error. Mi mujer, Monse, es pintora, entonces Monse, como digo, o sea, sí que maneja todo el tema de óleos, tal y cual, la que me ha enseñado, digamos, cómo funcionan los colores, cómo mezclarlos y tal. Entonces, al final, todo esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, tienes que decir, ¿qué quiero transmitir en mi fotografía? Hablando de fotografía, vale, lo que te decía. Quiero transmitir una armonía, que es la pregunta que tú me has hecho. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una armonía? Sí, ¿Vale? correcto. Un conjunto de colores agradables a la vista. O sea, ya sé lo que quiero transmitir. Vale, aquí unos colores. Ahora, ¿esos colores en base a qué? ¿A qué tipo de toma? No es ninguna fotografía que voy a hacer, por ejemplo, a un bebé recién nacido, puedo decir algo, que una puesta de sol brutal con color de naranjas. Entonces, primero, ¿qué colores tengo? ¿Cuál es mi paleta cromática en vez de la situación que vamos a utilizar? No ningún modelo, un estudio, que una nocturna, lo que hablamos de decir, ¿vale? Y ahora, en base a esos colores que yo tengo en mi escena, ¿qué paleta voy a utilizar? ¿Con qué círculo cromático quiero trabajar? No ninguna calculadora normal que una científica, para que te hagas la idea, ¿vale? Y Sí. ahora, todo esto es lo que tú dices ahora, ya sabiendo esos materiales con los que voy a trabajar, ahora sí, uno, lo aplico, uno, en la captura, atención, señores, no todo hay que meterlo en Photoshop, ¿sabes? Hay que saber, digamos, cómo meterlo en la captura, metiendo elementos, jugando con el balance de blancos, o sea, hay mil cosas para, digamos, interiorizar la teoría de color en la captura, y luego, dos, una vez que ya tengo mi captura bien hecha, pues suponte que es lo que te acabo de decir, he hecho una fotografía de un Ferrari que es de color rojo y tengo al lado una boca de incendios que es de color naranja, y lo que quiero es aplicar, en este caso, lo que tú vas a decir, una armonía para que ese naranja sea más parecido al rojo Ferrari, para que todo parezca que fluya igual. Pues ya sí, haría falta unas herramientas de edición para igualar eso. Pero elementalmente todo empieza, como en la fotografía, en la captura, y todo empieza con una formación de saber qué es lo que quiero transmitir, en base a qué colores, en base a qué círculo cromático y en base a qué normas. Muy bien, Jesús. No, súper interesante, tío. Más que interesante, a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor la gente puede pensar un poco, Dios, este está flipado. Sí, o sea, pero No, es no. verdad que luego todo esto, y ahora como digo, o sea, me gustaría poner para cuando sigamos hablando una serie de ejemplos y tal, para que la gente entienda y diga, lichis, o sea, si es que la teoría del color está mucho más presente en el día a día, desde que nos levantamos por la mañana, que suena el despertador, hasta que nos acostamos, hacemos muchas cosas inconscientemente, y digo inconscientemente, y todas están basadas en la teoría del color. Ahora luego volvemos avanzando y iré contando cositas. No, y es que además tú lo comentas, que todo el tema este es un proceso. O sea, al final no es una cosa que leas algo y ya lo aprendas, sino es un proceso que tenemos que todos interiorizar, como el buen fotógrafo, como el buen pintor, como todos los que queremos hacer bien nuestro trabajo y nuestras pasiones. O sea, que es todo un proceso. Mira, al Así que principio no, muy yo bien. siempre lo digo,
Yo como fotógrafo, como cualquiera supongo, al principio la fotografía para mí eran matemáticas, era el triángulo de exposición. Yo iba con mi cámara, ¿no? Y iba loco a luz, el triángulo de la exposición. ISO, apertura, diafragma, quitaba un paso, no quitaba un paso, no sé qué. A ver, subexpongo, yo empecé a hacer muchos años el derecheo, ¿no? O sea, todo eso para mí era llegar al sitio, hacer la foto y no disfrutar porque iba pensando, digamos, en las matemáticas, en la luz, ¿no? Para que te la idea en controlarla. Cuando yo no controlo las matemáticas, controlo la cámara, controlo la luz, el siguiente paso creativo es una buena composición. Ya te olvidas un poquito de ese más uno, menos uno, del bracket, del focus static, y empiezas a pensar en una buena composición, en manejar bien las líneas, en manejar bien los colores, de ese momento que estás haciendo. Y cuando ya eso también, digamos, es un proceso mucho más complicado que el primero, pero que lo interiorizas, es cuando de verdad te presentas delante de un atardecer brutal o delante, como digo, de una modelo muy guapa o lo que sea. Y es cuando sale el artista, y ese artista es el que tiene, digamos, que decir, vale, sí, ya conozco mi cámara como una extensión de mi mano, o sea, apertura, diafragma, no tengo que hacer nada. La composición la tengo bastante interiorizada para buscar, según me mire ella, o la puesta de sol, coger unas piedras, coger un angulado, lo que sea. Pues el siguiente paso es justo lo que acabas de decir, vamos a trabajar el color, vamos a componer con el color. Y ahí es donde, digamos, ya la gente dice, ¿cómo voy a componer con el color? Cada color tiene un peso. Y ese peso hay que distribuirlo, igual que igualamos los pesos, digamos, dentro de, bueno, los hitos, si yo pongo una persona o pongo un modelo, una montaña detrás, para que digamos a estas dimensiones, pues con el color pasa lo mismo. Si supiésemos manejar el color a nivel de componer con el color, saber qué color tiene que estar arriba, cuál tiene que estar debajo, cuál delante, cuál detrás, para hacer profundidad, veríamos, como digo, que hay un mundo detrás. Es brutal, todo eso. Sí, todos podríamos potenciar mucho nuestras imágenes. O sea que. No, muy bien, muy bien. ¿Y en quién te basas, Jesús? ¿En quién te basas cuando miras todo esto? ¿Te basas en otros fotógrafos? ¿Te basas en pintores? ¿En quién te basas? Ese es el problema, que igual que, bueno, yo soy el primero que durante mi proceso de aprendizaje y evolución como fotógrafo he bebido de mil fuentes, según me ha ido interesando un fotógrafo u otro, he ido examinándole, he ido estudiándole y he visto lo que me gustaba, cómo manejaba la luz o lo que sea, ¿vale? Y una vez que he aprendido, pues he cogido a otro. ¿Qué pasa? Aquí llegué al momento, como digo, del color, intenté buscar, digamos, referentes que me enseñaran a manejar el color, y es lo que te digo, yo no encontré así, más allá de Daniel Cordán, un fotógrafo ruso que maneja los colores que flipas, pero no cuenta nada, ese tío es listo, no cuenta nada, pues yo qué es lo que hice al final, un poco lo que te decía, lo que me enseñó mi mujer, línea a los clásicos. Yo la primera vez que empecé a estudiar el color, digamos, decía, a ver, voy a sentarme delante del color y voy a ver qué es esto. Me dijo Montse, cógete a Van Gogh, empieza a estudiar a Van Gogh y mira por qué Van Gogh utilizaba unos colores u otros. Entonces, al final, ¿yo qué es lo que he hecho? Ya que no tenía, digamos, referentes que me enseñaran el color, ¿qué he tenido que hacer? Tirar por los clásicos de la pintura. ¿Y qué me he ido? Digamos, en este caso, por ejemplo, Sorolla, maestro de la luz, utiliza nueve colores, solo nueve colores para hacer vidriguerías, ¿no? O si no quiere llegar la gente a esta complicación de Sorolla, pues a lo mejor, como digo, de empezar a hablar, como digo, de Caravaggio y ver cómo manejaba las luces, las sombras. Al final, es verdad que yo siempre lo digo, los fotógrafos somos los pintores, digamos, de nuevo, ¿no? Desde el siglo XXI. Moderno, sí. Entonces, esa gente, ¿qué es lo que hacía? Cuando se murió, como digo, el señor Orga, el entierro del cordero de Orga, que pintó el Greco, pues ¿qué hacía el Greco? Estaba, digamos, siendo el fotoperiodista, ¿no? Estaba haciendo la foto de la muerte del entierro, ¿no? Y ese señor, ¿qué hacía? Manejaba luces, manejaba sombras, manejaba colores, manejaba composición para hacer su obra, su cuadro. ¿Qué diferencia tiene eso con una foto? Que está pintado al óleo y nosotros hacemos en el clic. Pero básicamente lo mismo, uso de luz, colores, contraste, composición, color, pues al final, ¿qué me ha tocado? Irme a los clásicos. Ahí me ha ayudado un montón leer un montón, como digo, sobre clásicos, empezar, como digo, sobre todo, a interiorizar, ¿no? Y decir, oye, mira, este tío cómo manejaba la luz, oye, cómo manejaba las sombras, que este cómo maneja los colores, las veladuras, o sea, cómo trabajaban con la clara de huevo, o sea, increíble. Entonces, al final, todo eso es un proceso que claramente me ha tocado mamar mucha cultura clásica. Muy bien, muy bien. Muy interesante. ¿Y nos recomiendas algún ejercicio para practicar todo esto? Para poder hacer en casa en estos días de confinamiento, como decimos. Mira, ejercicios, más que fotografía, que es lo que te digo que va a ser, digamos, a lo mejor complicado a nivel, como digo, de hacer de fotografía, te vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no irnos a los clásicos? Hay un cuadro de Picasso, es más que lo pongo yo en la web, La mujer desnuda, ese cuadro de Picasso, pues
ya hago yo el ejercicio, pero bueno, que luego intentes con otros, ¿no? Ese cuadro de Picasso, y ponéis en Google mujer desnuda, Pablo Picasso, o sea, una señora que está a la desnuda por la parte de atrás, y ese cuadro está pintado, digamos, en un sistema de monocromáticos, un color azul. ¿Qué pasa? Una vez más, volvemos a lo mismo, el color azul depende en qué estado, depende en qué propiedades se pinte, puede transmitir unas cosas u otras. En este caso, genio, como digo, malagueño, que es lo que hizo, utilizó un color azul, ¿para qué? Para transmitir esa señora que está ahí tumbada, que está así como recostada en la parte de atrás, que se ve toda la espalda, toda la columna vertebral y tal, y quiere transmitir pues esa sensación, digamos, de agobio, de claustrofobia. O sea, ella parece, no lo vemos la cara, yo como digo en el vídeo, lo mismo se está riendo, ¿no? Y sin embargo, Picasso ha utilizado el color azul para transmitir ese mensaje, o potenciar el mensaje de, pues si la viste en lejanía, de frío, humedad, ¿no? Pues un poquito sería eso. ¿Por qué no cogemos, como digo, fotos, o cogemos libros, o cogemos cuadros y empezamos, como digo, a estudiar? Primero que digo, una persona, por ejemplo, que me encanta es Caravaggio. Caravaggio para mí es el maestro del tenebrismo. Pueden buscar en Google Caravaggio con V y dos Gs, ¿vale? Y, por ejemplo, este señor manejaba las sombras y manejaba el claro oscuro para dar un dramatismo utilizando unos colores que flipas. Entonces, eso mismo, por ejemplo, puedes hacer, decir, vale, yo ahora voy a hacer, ahora que estamos en casa, ¿dónde eres tú? Y no puedo salir, pues me meto en una habitación un poquito oscura, por ejemplo, y aunque sea una maqueta del niño o lo que sea, pero venga, yo intenta jugar con las luces, jugar con las sombras, jugar con los colores, que sí que todo al final es manejar composición, pero jolín, le podemos dar un plus a nuestras fotografías en cuanto dotamos una atmósfera diferente, oscura, clara, tan solo damos un punto de luz donde queremos. Lo que daba en el vídeo, por ejemplo, de la lista de Schindler, que pone, como digo, solo a la niña del color rojo para crear un punto de atención y lo demás, digamos, en negro. Bueno, al final se utiliza el color como medio de expresión y no solo para transmitirse, sino para fomentar, como digo, un lenguaje visual. Pero bueno, puede ser, como digo, ahora un ejercicio ya que estamos confinados y no podemos salir, o bien a nivel de formación, lectura, o bien si nos gusta más la práctica, venga, una vez que tengo una idea en la cabeza y veo un cuadro de alguien, venga, lo extrapolo. Muy bien. Y la última pregunta de esta primera parte, Jesús. Uh-huh. La web esta que creas, lateoriadelcolor.es, ¿para quién es? ¿Es únicamente para fotógrafos? ¿Es para cualquier tipo de fotógrafos? ¿Es para más gente? ¿Nos podrías definir un poquito en base para quién crees que es interesante, para que a todo nuestro público le quede claro? Es verdad que, claro, a ver, las personas que más o menos me puedan conocer me conocen como fotógrafo. Entonces, claro, al final, digamos que va a dirigir al fotógrafo. Sí, no digo que no. Pero al final la teoría del color, y como te comentaba antes, está mucho más presente en nuestras vidas que en la fotografía. Lo que te decía, por ejemplo, el marketing digital, todo el mundo, estamos confinados, compramos en internet, vemos cosas, tú tienes página Perfecto. Web. Todos. Claro. ¿Y qué color utilizamos para los botones de la llamada a la acción? Por ejemplo, o sea, sí, estamos viendo una página chula, tal, 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 no sé qué, vemos ofertas, vemos cosas. Pero el marketing digital, por ejemplo, lleva un estudio de la teoría del color que flipas para decir, oye, si quiero hablar de nosotros, de Fotorruano, y quiero que veas cómo somos y confíes en mí, esos textos tienen un color, pues deberían tener un color. Si quiero que compres, venga, te lanzo la oferta, quedan cuatro, no sé qué. Ese botón va a ser el que está estudiado, tiene otro cierto color, y está estudiado porque el cerebro va a ir a él, ¿vale? Entonces, todo esto al final, la web no solo basa, sino que también en el color y en el vídeo, basa, como te digo, en que todo el mundo al final vamos a aprender un montón de cosas del color, mira lo que te decía. Te quería poner un ejemplo. En el año 2014, la cadena de restaurantes McDonald's, todo el mundo la conoce, ¿no? Pues hasta entonces, no sé si te acuerdas, pero los colores corporativos de McDonald's, al oro, eran rojo y amarillo. ¿Te acuerdas que era rojo y amarillo? Sí. ¿Por qué eran rojo y amarillo? Porque si, además, la psicología del color, y cuando unimos dos colores, si unimos el rojo y el amarillo, atención, a los señores, nos entra hambre, nos entra ganas de comer. Fíjate las patatas Lay's y todas estas cosas como tienen, todo va con rojo y amarillo, rojo y amarillo, rojo y amarillo. Verdad, es verdad, cierto. ¿Vale? Pues, ¿qué pasó? Que entonces hubo un momento en que McDonald's, logramos comida rápida, comida X, no sé qué, no quiero decir el adjetivo, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que hicieron esta gente? Llegaron, tío, esta gente, que son muy listas al final, ¿no? Y dijeron, mira, vale, vamos a intentar hacer lo posible para que McDonald's, a partir de ahora, sea, digamos, más saludable. ¿Qué es lo que hicieron? Coger el color verde, que se asocia a la naturaleza, a la ecología, a la vida sana, tal, 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 transmite bienestar, calma, comodidad, y que hicieron cambiar el logotipo del rojo y amarillo al verde y amarillo. Al final, ¿qué es lo que han hecho? ¿Vale? Han asociado la marca a una alimentación sana y natural. Al fin y al cabo, lo que comes sigue siendo lo mismo, ¿vale? Pero gracias al color has cambiado la percepción de lo que comes. Entonces, fíjate qué
qué herramienta tan buena, lo que se utilizó, como digo, en este caso en McDonald's, de poder utilizarlo en cualquier tipo, ya no sea en tu día a día, en tu vestimenta, como digo, en la fotografía, en el vídeo, en lo que sea. Esa es la página web. Todo esto, este tipo, digamos, de anécdotas, de cosas que al final no solo nos va a servir para fotografía y para vídeo, que también nos va a servir en nuestro día a día para decir, qué joder, mira, me están vendiendo esto y qué color, mira, ¿por qué lo utilizan? Qué bueno. O sea, esa es la Sí, idea. no, no, nos hará comprar mejor en el supermercado. Sí, eso seguro. Muy bien, muy bien. Me pide un compañero por aquí que nos hable sobre la técnica Dartmouth. Si nos A ver, puedes comentar algo sobre esta técnica. si todo lo que queréis es trabajar, digamos, a nivel de tenebrismo, o sea, trabajar, como digo, dark es oscuro, mood, como digo, es atmósfera, todo lo que tiene que trabajar con tenebrismo, lo podemos llevar muy bien a lo que sea, digamos, la fotografía nocturna. Todo lo que es dark mood va a consistir en trabajar una iluminación oscura, y aquí es donde entra la segunda parte importante, que es la aplicación de la teoría de color a las sombras, que eso, digamos, es nivel 2, ¿vale? Para que te hagas la Muy idea. bien, Una muy vez que bien. comprendemos la teoría del color y cómo aplicarla, digamos, en fotografía diurna, llega la historia de fotografía nocturna. ¿Por qué? ¿Se basa en lo mismo? Básicamente sí, son unas reglas parecidas, pero ¿qué pasa? Que hemos cambiado el color diurno, naranja y amarillo, por el color nocturno, digo en el caso de las nocturnas, ¿vale? Me he llamado al Dartmouth para las nocturnas. ¿Qué pasa? Cuando te trabajamos en color nocturno, la fuente principal ya es azul, no es amarillo y naranja. Entonces cambia totalmente el sistema de trabajar. Entonces, el Dartmouth, que sepas que es una forma de trabajar o poder aplicar la teoría del color, en mi caso lo haría para aplicado a las sombras, pero como digo, es un proceso que primero iría al de la diurna y luego iría al de la nocturna, pasito a pasito. Muy bien, Jesús. Bueno, pues como podéis ver todos, súper interesante la web esta que ha creado Jesús y os recomiendo mucho a todos, yo ya estoy dentro, os recomiendo mucho a todos que entréis y que os deis de alta en el blog y que veáis todo el contenido gratuito que va a poner Jesús ahí, porque la verdad es que nos va a ayudar mucho a todos a entender muchas más cosas que simplemente nuestra foto, nuestro vídeo, sino como dice él, nuestro día a día. Pues Jesús, si te parece, vamos a la segunda parte que tenía pensada para el vídeo de hoy, para el directo de hoy, y es un poquito ya relacionado con nuestros equipos, ¿vale? Y es que nos comentes cómo debemos configurar nuestras cámaras para aplicar esto, y si es necesario llevarlas siempre calibradas. Es un poquito todo lo que comentas de la teoría del color, entonces ahora, vale, yo tengo mi cámara, de la marca que sea, de la marca X, tú por ejemplo en tu caso de la marca Sony, ¿y qué le haces a la cámara para aplicar un poquito todas estas cosas? Claro, aquí ya vamos a lo que yo llamaría una buena gestión de color. Y una buena gestión de color, para que la gente lo entienda, es tener todos nuestros dispositivos, todos nuestros periféricos perfectamente perfilados. Es decir, cuando los perfilados es que hablen el mismo idioma. Con esto quiero decir, por ejemplo, que en la cámara, como acaba de decir Sony, Dani, mi Sony R4, sabéis que todos en las cámaras tenéis una opción que es ajustar el perfil de cámara y suele venir sRGB o Adobe RGB. Pues Correcto. aquí, uno, va a depender, atención, y esto lo explico despacio para que la gente se entere, va a depender de vuestro flujo de trabajo cuando abrís las imágenes, en este caso los RAW, los ROS, cuando los abrís, con qué programas los abrís y qué monitor utilizáis. Porque en base a eso es como tenéis que tener configurado esta gestión de color en cámara. Si el perfil de cámara yo pongo Adobe RGB, que es lo que usualmente ponemos todo el mundo, y es porque hemos leído todos que Adobe RGB tiene un espacio de color mucho mejor, que es más grande, para ti, para, ¿vale? Pero ¿para qué decirle a la, en este caso, cámara que hable inglés si el monitor es francés y es sRGB? O sea, lo que tenéis que tener claro es, uno, ¿cómo trabajáis vuestro sistema de trabajo? Hay gente, fotoperiodistas, que oye, yo trabajo en sRGB, pues cojo las fotos, disparo, ni edito, tan solo quiero, como digo, tenerlas, mandarlas, como digo, a la Y agencia ya EFI y está. fuera. Sí, Perfecto, entonces ya está, sí. sRGB, correcto, ¿vale? Pero no, yo es que soy una persona que voy luego a editar mis fotografías, ¿vale? Entonces, ¿con qué la vas a editar? ¿Qué programa vas a utilizar? Lightroom, Capture One, ¿qué vas a utilizar? Porque en base, o sea, un RAW, un RAW, como su nombre dice en inglés, está crudo, ¿vale? No tiene ningún perfil de color. Si yo le digo a la cámara, en este caso, que trabaje en Adobe RGB, no es porque vaya a meter en el RAW Adobe RGB, no, el RAW sigue crudo. Ahora, ese RAW, control C, control V, lo meto en el ordenador, y ya le digo a Lightroom, por ejemplo, oye, ábreme este RAW. Es Lightroom quien va a decir, ahora yo le digo a este RAW que hable inglés o francés. En este caso, Lightroom tiene un perfil de color que se llama Melissa RGB, que es una variante de Profoto. Entonces, ¿qué va a tener tu RAW? Por primera vez va a tener un perfil Profoto, por lo cual tu monitor debería ser algo, un monitor Profoto no existe, pero algo parecido a leer ese tipo de información. Con esto quiero decirte que todo tiene que tener un proceso, y es, si yo tengo un monitor Adobe RGB, es porque sé que el
el proceso con el que voy a revelarle es Adobe RGB y por eso pongo mi cámara a Adobe RGB. Quiero decirte que todo tiene que tener el mismo lenguaje. No vale decir, me compro un monitor de 100 pavos en MediaMar sRGB, pero tengo todo ajustado para Adobe RGB. Si usted está perdiendo colores por el camino, está perdiendo información. O sea, señores, hay que tener claro esta buena gestión de color que empieza en la cámara y digo, y empieza dependiendo del programa de edición y el monitor que tengáis. No, muy bien, muy bien, muy interesante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos un montón de marcas de monitores y una de las que nos están gustando más por la calidad que están dando con relación al precio son los de BenQ, que están siendo una verdadera maravilla, porque son monitores que puedes tener un monitor de 24 pulgadas a 400 y poco de euros o de 27 pulgadas a unos 700 euros, que están dando una calidad espectacular. Mira, en su momento... Yo no sé qué trabajas tú, pero nosotros pues justamente, estamos funcionando muy bien. Te iba a decir, perdona que te corte, pero este ejercicio le hice hace tres, creo que tengo, llevo 3 años que voy en el monitor, creo. Y claro, o sea, lo de siempre, relación calidad-precio, primero porque la gente te pregunta a ti y luego tal. Entonces yo qué hice, en su momento hace 3 años, me cogí todas las marcas que habían en todos los modelos, más o menos dentro de... Yo tenía un baremo de 1000 pavos, ¿vale? Para un monitor, tampoco quería un super ISO tal y cual, y yo dije, bueno, va. Me puse a mirar relación calidad-precio. Me hice mi Excel, empecé a mirar, ¿sabes? Relación calidad-precio, tal, tal, y al final tengo un BenQ, el SW2700PT, el que tiene la quisiera, son 27 pulgadas. El más bien. Que claramente para trabajar con color a nivel de una gestión de color perfecta, una buena calibración, tener un control de color con una graduación bestial y luces y sombras, o sea, yo la verdad, contentísimo, no, lo siguiente con él. No, no, muy bien, muy bien. Pues estoy contento de ver que vamos alineados ahí. Totalmente. Muy bien. Bueno, aquí la otra pregunta que tenía, que ya la respondí un poco, era ¿por qué es necesario perfilar una pantalla y bajo qué circunstancias hay que hacerlo? Bien. ¿Vale? O sea, ¿qué parámetros usar en función del ambiente donde retoquemos? O sea, me interesa mucho, Jesús, que nos hables del ambiente, de la habitación en donde tú estás, que influye si trabajas con un contraluz, si trabajas con una luz abierta de una ventana. ¿Cómo lo trabajas todo esto? Mira, esto es una de las cosas más preguntadas. Cuando la gente habla de calibración y me pregunta, me dice, oye Jesús, que quiero calibrar la pantalla porque te he escuchado en X podcast, no sé qué, tal y cual, que tiene que estar calibrado. Vale, perfecto. ¿Cuál me compro? Ahora hablamos de calibradores. Y vale, y lo calibro y ya está. Y entonces yo le digo, ¿dónde vas a calibrarlo? Correcto, correcto. En el salón. ¿Cuándo vas a calibrarlo? Ojo, como tengo un rato, mientras yo voy a comer entre las 12 y las 2 es cuando calibro, es que no tengo todo el rato. Error. A ver, mira, señores, ¿hay que calibrar las pantallas? Sí, y digo cualquiera. Me da igual que sea, como digo, de un portátil, que sea del BenQ, lo que dé la gana. Todas tienen que estar calibradas si queremos que luego la gente en las redes sociales o cuando imprimimos vea nuestras cosas como todos lo vemos. Pero importantísimo, señores, antes de calibrar, hay que tener un sitio donde calibrar, y me explico. Sé que lo que voy a decir es una utopía y sé que vais a llamarme friki o muy friki a partir de ahora, pero yo, para esto, tengo una habitación la cual he pintado al 50% de gris, techo incluido, o sea, es un cubo gris. Es una habitación que no tiene ventanas al exterior. ¿Por qué? Porque no es lo mismo calibrar a las 12 de la mañana que trabajar a las 12 de la noche. La luz que entra es diferente. Correcto. Y si tuvieseis ventanas y tuvieseis cortinas amarillas, tendríais una cara dominante amarilla que entraría por las ventanas, ¿no? A las 12 de la mañana. Entonces, sí, ¿yo qué es lo que hago? Tengo un cubículo con luz artificial. Esa luz artificial está controlada, está rebotada al techo, 50% de gris, con lo cual la luz que me llega, digamos, es 50% de gris donde edito. ¿Qué pasa? No tengo ninguna dominante, número uno. Y la luz, sea a las 12 de la tarde, las 12 de la mañana, las 3 del mediodía, verano o invierno, siempre es la misma. La tengo, digamos, entre comillas. A ver, pues sí que es verdad, no quiero llegar a este nivel de friquismo, pero yo sí que tengo, como digo, un cacharrito para cambiar la temperatura. Pues esa temperatura yo la puedo cambiar un poquito más clara, clara, para intentar llegar a los 5500 Kelvin. Pero bueno, pues tenéis que falta llegar a ese. Lo único que tengáis luz, digamos, controlada. Si tenéis luz controlada, da igual que trabajéis a las 12 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 del mediodía, verano e invierno, porque siempre la luz va a ser la misma. ¿Cómo controláis esa luz, digamos, aquí, en el espacio de trabajo, donde estáis, digamos, delante del ordenador? Pues solo controláis o bien con un aparatito que se llama luxómetro, los hay en internet, valen 15, 20 pavos, si queréis, no marcas tal y cual, o si queréis, hay aplicaciones del móvil, en el App Store se llama Luxmeter, y para el Play Store también se llama luxómetro, y eso lo que hace es que pones el móvil delante, en este caso la luz rebotada que tienes en el teclado, y lo que tienes que medir es la luz.
¿Esa luz cómo la mides? Aproximadamente haz una idea de unos 100 puntos. Esos 100 puntos, utilizando la ley de la inversa del cuadrado, ¿qué haces? El foco que tienes, te lo llevas para adelante o para atrás para que aquí llegue más o menos esos 100. Teniendo una luz controlada a más de unos 100 lux, unos 100 puntos, ahora cuando calibres, perfecta. Porque siempre vas a trabajar en esas condiciones de luz más o menos controlada, de esas más o menos candelas que quieres tener, digamos, o esa luz que tienes, como digo, en tu vista, ¿vale? Entonces, un poco sería el resumen de, sé que, como digo, que es complicado tener una habitación, ay, aquí yo lo hago en mi casa y luego cuando puedo, ¿vale? Pues cuando puedes, ya es en el salón, pues cierra las ventanas para que vente luz, digamos, natural, siempre sea luz artificial, y esa luz artificial te pones una lámpara de IKEA, no hace falta que sea una lámpara, como digo, que te dé los 5.500, una lámpara de IKEA, la rebotas si puedes contra el techo, contra una pared, y la vas moviendo o acercando a donde tú trabajas para tener más o menos esos 100 lux. Ahí calibro en la pantalla y más o menos, sabes que más o menos siempre vas a trabajar por ahí. Eso sería lo que yo llamo un espacio de trabajo controlado y lo que nos va a permitir evitar sin ningún problema de dominantes y, por supuesto, con la luz perfecta. No, muy bien. Pues aquí nos pedía Héctor Mía, nos pedía el cómo hacemos para tener en nuestras casas una habitación solo para eso. O sea que con esto ya nos lo comentas. Y luego también un poquito más arriba nos pedía Edu si no era un 18% de gris, que sé que has comentado algo del 50% de gris. Bueno, eso es la carta de grises y depende, como digo, hasta qué punto quieras. Pero bueno, normalmente, como digo, no hace falta que lleguéis a ese 25% de gris. Si queréis, cogéis pintura blanca y echéis unas gotas de color negro, lo justo, digamos, para matar el brillo y también, ¿vale? O sea, que no hace falta llegar al friquismo de llegar a eso, ¿vale? 18, 25, no, da igual. No hace falta que no tenga una dominante, que no sea azul, ni rojo, ni amarillo, ni verde, porque si no es dominante, os va a influir en vuestras fotografías, ¿vale? Entonces, la idea es que o sea blanco, otra opción sería negro, pero muy oscuro. Si pudiese trabajar videojuegos, por ejemplo, o gente que está en unas películas, si lo hace mucho más oscuro, pero para fotografía no hace falta llegar, digamos, a eso. Con que no tenga dominante, fijaos en la parte de atrás, esta es donde yo edito, esta es la, digamos, es la donde me grabo con los vídeos, tengo una de edición, pero fijaos en la parte de atrás, con que tengáis este color, os vale. Muy bien. Bueno, seguir saludando a todos los compañeros que están por aquí. Veo que ha entrado hace un ratito José Benito Ruiz. Mandarle un abrazo desde aquí. También ha entrado Mario Rubio. También otro para él. Y nada, vamos a seguir. Bueno, la importancia de crear perfiles de color para cada papel y tintas. Lo digo porque muchos de nosotros estamos imprimiendo. A veces algunos imprimimos en casa. Otros podemos enviar también a laboratorios profesionales. Explícanos un poco cómo gestionar esto para que todo el esfuerzo que hacemos a la hora de comprarnos una cámara, un objetivo, de trabajar el color en la cámara, que luego realmente lo obtengamos en esa foto final, que es al final nuestro recuerdo, es lo más bonito, es nuestro resultado final. Antes de llegar a eso, y justo lo que acabas de decir, yo digo que una foto, si no está impresa, no he vivido nunca. O sea, hacemos fotos, nos vamos a tomar por saco del mundo mundial con un equipo carísimo, nos gastamos una pasta, vivimos experiencias, eso es lo bonito, pero jolín, las fotos se quedan en el ordenador para verlas nosotros. No, hombre, hay que imprimir, por Dios. O sea, a mí no hay cosa que más me guste cuando vienen mis amigos, mis colegas a casa, tal y cual, y yo para entrar, digamos, de mi casa tengo un hall y en ese hall tengo las fotos puestas. Para mí nada más bonito que las que sean mis fotos, son mis niños. O sea, una foto que no está impresa y diga, a ver, impresa, yo me gusta imprimir a metro y medio, en aluminio, hago en condiciones, de verdad, o sea, no demuestra lo que has vivido. Las fotos en Instagram están guay, pero hasta ahí. Vale, decías, sí, uniendo lo que acabo de decir, de que la cámara debemos tenerla ajustada en base, como digo, a el perfil con el que vamos a editar, ahora pasaría por la captura. A mí sí que es verdad que en la captura, para intentar conseguir ya esos colores que tengo en la cabeza, utilizo, no el balance de blanco, digamos, habitual y normal, sí que me meto, como digo, en caso de la Sony, me meto para trabajar con Kelvin, y dentro de Kelvin lo que hago es que tenemos una opción para entrar lo que se llama los ajustes finos BGGM, que es como una crucecita en la que podemos mover la temperatura hacia amarillos, hacia frío, nos podemos ir a verdes, a naranjas. ¿Qué es lo que hago? Si uno los Kelvin, depende, por ejemplo, un ejemplo claro, en el Mont Saint-Michel estuvimos, como digo, en octubre, estaba haciendo una hora azul. La hora azul, elementalmente para potenciar la hora azul, que hice, me bajé un balance de blanco de unos 3.000, 3.500 para que la foto fuese fresquita. Enfrente que tenía San Michel, que estaba con una iluminación naranjas, rojos, ¿vale? Y a la vez quería sacar un autobús que me hacía una diagonal que me llevaba ahí, que las luces eran rojas. Pero yo creo que tenía que hacer jugar con un balance de blanco frío, correcto. Pero también quería potenciar los rojos, los naranjas y los amarillos. ¿Qué me hice? Fui a este ajuste, lo que estábamos hablando, y hasta que no conseguí
clavar lo que visualmente yo veía aquí. A ver, es un estilo, no es un Lightroom, ¿no? Pero para que os hagáis la idea de lo que estoy hablando es intentar, igual que tocamos, como digo, la temperatura y el matiz, como estamos revelando para sacar nuestra foto, pues esto sí que hacerlo en cámara, para que os hagáis la idea. Si somos capaces de controlar nuestra cámara para que ya en captura tengamos ese color que estamos buscando, de hecho yo tengo el RAW perfecto para enseñar de eso y de, ostras, cómo mola el cielo azul eléctrico y las luces rojas y naranjas, correcto, y eso está en el RAW. Pues esa ya es, digamos, la captura donde yo puedo aplicar, digamos, la teoría del color. Ya en base a lo que yo tengo pensado, porque quiero jugar, pues eso, ese contraste de fríos contra cálidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ya eso, lo que dices tú, ya cogemos la imagen, la traigo a mi ordenador, la pego, una vez que la pego en mi ordenador, como yo tengo configurado mi perfil de color para que trabaje Adobe RGB, mi monitor BenQ, el que estamos hablando, es un 99.5.7 de Adobe RGB. Correcto. Yo veo los colores perfectamente, ahora la edito, como tú acabas de decir, y una vez que tengo editada esa fotografía, ahora vienen los perfiles de color que tú me acabas de comentar. Entonces, ahora, ese perfil de color, ¿de qué va, digamos, bueno, cómo va a variar? Pues uno, depende de esa calibración que ya tengo ajustada a mi monitor, y ahora, ese perfil, uno, ¿para qué le quiero? Quiero publicar esta fotografía en las redes sociales, ¿vale? O la quiero imprimir. Si quiero publicar en las redes sociales, o en mi página web, o lo que sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar el perfil que yo tenía a Adobe RGB al sRGB. El perfil sRGB 1998, para que la gente lo entienda, es, digamos, el estándar. Aunque tenemos monitores buenísimos y unas teles 4K, 8K, HDR, Sony, que valen una pasta, todos estos dispositivos del mundo mundial, tablets, teléfonos, todo se rige a fecha de hoy con un perfil que se llama el sRGB 1998. Si queremos que la gente vea nuestras fotografías como nosotros las hemos visto, editado, tenemos que convertir a sRGB, de tal forma que mi JPEG con el sRGB incrustado, cuando lo habla Google Chrome, cuando lo habla un navegador, cuando lo habla Internet, cuando lo habla Instagram, coge y diga, ah, señor, este tío habla inglés, francés, habla sRGB. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar el perfil para que todo el mundo lo vea. Y esa es la forma de pasar, digamos, de un Adobe RGB, que es donde yo he capturado, vamos a llamarlo así, y he editado, a un sRGB, que es lo que el mundo quiero que vea para imprimir. Y aquí ya sí que, claramente, yo tengo profesionales. O sea, la impresión. Empezar a llamar en CMYK, si te sustractiva, no aditiva, empezar a trabajar con CMYK, no trabajar como digo con RGB, empezar como digo a generar curvas CMYK, no tiene que ver nada con las curvas RGB, los colores luces, no tiene nada que ver. Y es verdad que aunque sí trabajo algo, ostras, ahí la verdad te digo, no quiero enrollar más, ahí sí que quiero decirle a un laboratorio, toma mi archivo con mi perfil, ¿vale? Y ahora, en base a tu papel o en base a si vas a imprimir el aluminio, tú me lo modificas, me haces una prueba, yo lo veo, me gusta lo blanco, me gusta lo negro, me gusta los rojos, e imprimimos, porque ahí ya en la impresión, si hasta aquí lo que he contado puede ser complicado, la impresión es un paso más todavía. Sí, es así, es así. Mira, nos han ido haciendo unas preguntas, pero yo creo que ya están respondidas. Nos pedía Rafa 10, entonces, si cuando hacemos una fotografía está en RGB y la pantalla también, al publicarla en redes ponemos sRGB o la Correcto. dejamos tal cual. O sea que, perfecto. Nos pide un compañero por aquí por el canal de YouTube, y ahora lo haremos al final, si se puede, a ver si nos podrías enseñar tu superhabitación de retoque. No sé Esa si será es. posible o no. O Sí, si te bueno, queda muy lejos de es. allí. No, es bajar las escaleras y ya está. O sea, la tengo en la cueva de abajo, no sé si lo Sí, veas pues bien. sí, si se puede, perfecto. Y Paco Balbuena por aquí nos pide, ¿por qué las fotos se me ven en el móvil mucho más saturadas que en el Vale. PC si A uso el ver. perfil sRGB? El móvil, en primer lugar, tienes que ver qué tipo de móvil es. En segundo lugar, hay que ver el tipo de pantalla. No es una pantalla normal, una pantalla OLED, digamos, de estas nuevas. Y luego, la pregunta que seguro vas a responderme que no, ¿has calibrado tu móvil? Claro, es que los móviles Correcto. también hay que calibrarlos. O sea, si queremos utilizar el móvil como, digamos, un muestrario y enseñar nuestras fotografías, igual que en las fotografías tenemos que calibrarlas en la pantalla, sea la BenQ o sea la del portátil, deberás calibrar el móvil. El móvil también se puede calibrar. Y si tienes, por ejemplo, un X-Ray, que es el que tengo yo, el perfilador de la página web, te viene todos los pasos. Yo tengo el móvil mío calibrado a nivel de coña para aprender a hacerlo y ya está, ¿vale? Pero yo tengo el móvil calibrado, entonces tú llegas a la aplicación con la que tienes que entrar, que es Color True, y con Color True entras ahí y ya empiezas a ver las fotografías
digamos, no bien presentadas, porque al final una pantalla de móvil, no la de un ordenador, son pantallas brillo, glossy, son diferentes, tienen más contraste, pero bueno, se adecúan. Pero por favor, no caigáis en el error, que mucha gente, muchos amigos y muchos asistentes a los cursos nos dicen, no, yo veo la pantalla, la foto de la pantalla y luego la pongo en el móvil y comparo. Si las dos están, digamos, bien, y digo, supongo, bien calibradas, como hemos hablado, cómo hay que calibrarlas, y las dos fueran iguales, glossy o mate, me parecería bien. Pero si una no está calibrada, otra sí, una en el BenQ, mi pantalla es mate, la pantalla del iPhone, que es glossy, una es normal, otra es OLED, no tiene nada que ver. ¿Qué programa es el mejor, el que empleas para el tema de sacar mejores colores? Define programa para sacar mejores colores. En ¿Cuál es el fotografía, en el programa vídeo, ¿qué? de revelado? De revelado para el que, para que Vale. es para que es el mejor en efectos de color. Vale. Aquí no es cuál sea el mejor. Aquí es qué cámara tienes. Vale. Esto lo hablamos otro día, además, con Mario, me hicieron la pregunta y me decían, ¿qué es mejor Lightroom? ¿Qué es mejor Capture One? ¿Qué es mejor Pepito Flores? A ver, no es mejor. Esto es como todo. O sea, si tú tienes un coche que es eléctrico, diésel o gasolina, tienes que tirar por ahí. Si tú, por ejemplo, en este caso, utilizas Canon, por decir algo, Canon tiene su revelador nativo, que es el DPP, el Digital Photo Professional, y no va a haber ningún, digamos, programa mejor para gestionar la información que tienes dentro. Ese programa es el que mejor te va a dar calidad en ruido, en hot pixel, en color, en todo. Luego otra cosa es que ya esa fotografía, ese RAW, tú ya te lo lleves a un programa para editar de una forma o de otra, y hablamos de lo que quieras. Pero si hablamos de reveladores, deberéis utilizar, digamos, el programa original, que va a ser que más chicha os va a dar. Otra cosa, y sé que es verdad, y al final, digamos, tenemos un poco la culpa nosotros, de que como si hemos cambiado a Sony y la gente empieza a preguntarnos por el Capture One, y ahora pensamos que todo el mundo tiene que utilizar Capture One porque lo decimos nosotros. No, a ver, señor, en lo que aquí hablamos no es nada un Correcto. dogma de fe. Yo hablo sobre mi experiencia y lo que yo, digamos, he vivido, ¿no? Y sí que es verdad que yo cojo los RAWs que tenía antes de la 800, de la Nikon, los meto en Lightroom y no destroza, como decía, pues no, Lightroom no destroza nada. Lightroom simplemente, como decía, es un revelador universal. El Lightroom, yo digo siempre que es como el Google Translator, ¿no? En el que ponemos las cosas de 1000 idiomas y Google traduce, pero traduce mi Tarzán, tu Jane, ¿sabes? O sea, él Correcto, correcto. interpreta las cosas y hasta ahora todo el mundo estábamos contentos. Yo era el primero que estaba contento con mis RAWs de Lightroom. ¿Qué pasa? Que luego he llegado, he cogido los RAWs, en este caso desde la Sony, he metido en Lightroom y he metido en Capture One, y claro, ahí sí, el revelador nativo de Sony, de Fuji y de Phase One es Capture One. ¿Qué pasa? Yo veo Y mis se nota. RAWs, que se nota, vamos, nada que ver, pero esto no quiere decir que Lightroom sea malo, ¿no? Hasta ahora es lo que había. Entonces, ah, mire, ¿cuál maneja el color? No, es que ya una vez que tengas tú tu RAW y tu calidad, ahora, en base al programa que utilices, la marca, luego si quieres ya hablamos de programas de colores, de foto o en vídeo, ¿vale? Pero primero tienes que sacar información y tienes que poner a tu RAW, y eso es poner a ti. Mira, Perfecto. espera, diciendo de la foto, es que tengo, como digo, Ah, aquí, vale, no sé venga, si venga, enséñanos. se ve un poco la habitación ahí. Ah, no, No pásalo sé. más, pásalo más, pásalo Ahí. más. Ay, 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 Vale. ay, ay, ay. Es una foto, ¿vale? O sea, que más o menos para que veas cómo te digo, si dónde está la fotografía de la habitación esa que tengo abajo. Ahí es donde sí que edito, y esa habitación, como te digo, sí que está en la que está gris, como digo, y cerrada, justo para eso, para tener una iluminación perfecta y sin dominantes. Pues mira, vamos a hablar de otras últimas preguntas porque faltan 6-7 minutitos para que nos acabe el directo, ¿vale? Y Dime. así nos despedimos con tranquilidad de todo el mundo. Nos pone Rodney Back. Hay que calibrar el monitor con los dos modos, ¿cierto? Uno para sRGB y otro para Adobe RGB. Yo no lo hago, no lo sé. O sea, yo en este caso, como digo, a ver, si fuese a trabajar con los dos modos, y digo, en sRGB y Adobe RGB, para enviar perfiles, no te digo que no, yo no, yo tan solo lo tengo en Adobe RGB y Vale. ya está. Yo, no, no, no. A lo mejor, si me explicas más y si me dices que, mira, quiero hacer esto porque luego tengo que mandar esto en sRGB, vale, perfecto, pero yo te digo, yo no, yo Adobe RGB. Muy bien. Y luego nos pone por aquí Frank, nos pone qué opinión tienes supongo que es un programa del Software One, One On One On con One. una Sony On One con una Sony A7 III.
El On-One lo utilicé como plugin externo en su momento para, digamos, una vez que tiene la fotografía, digamos, ya más o menos acabada, oye, que darle un poquito más de textura a la Vía Láctea o un hielo tal y cual, sí que lo trabajé. A nivel de On-One como revelador, yo no lo he utilizado. Con la gente que he hablado me ha dicho que es lentito, pero no he utilizado, por lo cual no puedo hablar. Yo en su momento lo utilicé solo para, como luminar, para meter, digamos, algún efecto o alguna cosita, pero como revelador no te puedo hablar porque no lo he utilizado. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿qué objetivo Canon me compro? Si es que no trabajo Canon, no, yo no puedo hablar de cosas que no Ya, utilizo, Lucas. las Perfecto. cosas claras. Perfecto. Y luego por aquí también Paco nos pregunta que qué cursos recomiendas para mejorar en fotografía que se puedan hacer ahora en la cuarentena. Pues. Qué cositas así a lo mejor o que tú tengas publicada o de alguien que tú sigas que te guste, a ver qué puedes recomendarle a alguien. Lo bueno que nos ha valido esta. O sea, lo malo ha sido la época histórica que estamos viviendo, ¿no? El otro día hablaba con un amigo y digo, fíjate, la guerra mundial encubierta. Y esto es lo malo que ha tocado vivir. Lo bueno que a fecha de hoy, si nos metemos en internet un mes para atrás, fijaros la deformación que hay gratuito. En este caso, me tengo que remitir a mi amigo a Mario Rubio, básicamente, primero, porque fue uno de los que yo me llamó, pero si nos metemos en este caso en los directos que ha hecho Mario, fijaos la infinidad de gente que ha traído buena, gente de nivel, Benito, gente de calidad, o sea, gente de todo tipo. Entonces, lo bueno que ha tenido esto es la cantidad de información que tenemos gratuito. Carrete Digital, Javier Alonso Torres, Xavi. Bien, hay un montón de gente, que se olvidará seguro mucha gente, que está haciendo programas, y en este caso, como digo, cosas gratuitos. Ya lo único que tienes que decir, oye, ¿qué me interesa? ¿Fotografía, moda, nocturna, color? Pues diversificar para donde queráis, pero será. ¿Por qué no hay ahora formación gratuita? Más que nunca en la vida. Muy bien, muy bien. Como nos queda un poquito de tiempo y veo que nos están haciendo preguntas, vamos a hacer un par de preguntas más, si te parece. ¿Vale, Jesús? Pone Carpelo, al exportar del nativo DNG hacia otro revelador, ¿se pasa algo de lo que hayamos tocado en el nativo? A ver, la ciencia del DNG es que es un archivo digital y tenéis que ver, que tengo preguntas, que en el DPP nuevo, no lo conozco de más de Canon, me dicen que sí abren las fotografías para sacar información al RAW, pero que no tienen opción de exportar como DNG. Digo, es que no lo conozco, no, tendría que instalar, como digo, algún revelador y tener un RAW de Canon, pero no lo conozco, tendría que hablar con alguien que lo hiciera, ¿no? Pero la idea es que una vez que tengamos el archivo nativo con toda su información del sensor, eso es un DNG. Si podemos exportarlo, como digo, bien, y ya sería exportarlo, ¿para qué? Para trabajarlo o bien con Capture One o con Photoshop, pero trabajar a nivel de que tenemos mucha información. Capture One no va a entender el DNG de Canon. Eso, a ver, un DNG al fin y al cabo es un archivo Excel que hay dentro donde pone exposición, contraste, brillo, ¿vale? Es una tabla. Entonces no va a entender. Lo bueno que vas a tener la información, pero si he puesto contraste más 5, saturación menos 2, eso a donde lo exportéis no lo va a entender. La ciencia de trabajarlo es porque tengáis chicha e información para ya coger vuestro flujo de trabajo, porque manejáis muy bien, por ejemplo, Darktable. Pues vale, pues para Darktable. Pero ese es el flujo de trabajo, no porque entienda el parámetro, no lo va a entender. Muy bien. De momento. De momento. Nos pedía Raúl también por aquí si conocías el 3D Loop Creator y qué Sí. opinión tienes, qué opinión A tienes de ver, él. en su momento lo utilicé justo cuando empecé a hablar de las Loop Cap Table, de Loop que hablan, ¿vale? Es Loop Cap Table, cuando empecé a estudiar los Loop, empecé a interesarme por él, lo vi. Al final no deja de ser un programa, bueno, para coger, como digo, configuración de color e intentar el cacharrito adecuado a los tuyos y operar atmósferas en esos colores. A ver. Como ideal y para empezar a trabajar, bien. Luego es verdad que yo todo eso al final lo extrapolé un poquito más, que es donde me llegó el vídeo, un ejemplo aquí con esto, donde me llegó el vídeo y empecé, como digo, a crear mis propios LUT y a empezar, como digo, a trabajar etalonando bajo DaVinci. Entonces, es verdad que para mí fue el paso inicial para ver, oye, lo que era un LUT, qué era, entender qué eran LUTs y cómo se podían trabajar, como digo, entre ellos. Luego ya lo que digo al final, eso, bueno, los puntos cube y todo esto, ya lo empecé a hacer yo y tal, pero eso ya en mi periodo de vídeo. Pero puede ser un arma muy interesante, por lo menos para aprender, es un programa de pago, pero es un programa muy interesante para empezar a ver qué es los loops y cómo empezar a gestionarlo. Muy bien, al resto de preguntas que hay, ya faltan 3 minutitos y me querría despedir como Dios manda de Jesús, ¿vale? En otra ocasión o os metéis en la web de Jesús o en su blog, le seguís, le pedís, como lo conozco perfectamente, sé que estará encantado de las preguntas ahora que se nos queden por aquí colgadas de responderos. Y nada, Jesús, quería darte las gracias por poder compartir este ratito de tarde contigo. Para mí es un gusto enorme estar aquí contigo, me ha encantado todo el proyecto este que tienes de esta nueva web que has creado, este proyecto que tienes junto también con tu mujer, de todo lo que estáis haciendo y todos los valores que estáis haciendo. Muchísimas ganas de ver cuando acabe todo esto del confinamiento, qué cositas nuevas ya tienes por ahí pensadas, que tú eres una mente pensante y seguro que no paras.
Así que nada, tío, un honor para mí poderte ayudar siempre en todo lo que podemos desde aquí.